¿Dónde va a ser el siguiente beso? En la boca. Sí. Hoy, el último en dejar de besar a su novia tiene que dejarla. Va a haber diferentes retos de inteligencia, fuerza, azar y muchas más cosas para que esté todo igualado y súper divertido. ¿Quién de las dos parejas ganará? Una y firma que si pierdes lo dejas con Ari. Y Ari ganaban el reto, oficialmente iban a ser novios. Y el que pierda va a tener que tirarse un maldito cubo de moco de elefante. ¡Qué asco! 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 Las dos parejas estaban más que listas y queriendo ganar, así que quedaros hasta el final para descubrir al ganador. ¡Primer reto! Vais a tener que estar aquí dentro de la maldita camiseta y cada uno de vosotros va a tener un brazo. Vais a tener que controlar la mitad del cuerpo cada uno de vosotros, abriendo puertas, subiendo escaleras, haciendo la cama de Arta y haciendo un water flip challenge. Y a todo esto tenéis que estar dándoos besos todo el maldito rato. Ari, ten cuidado que a uno le huele la boca a pescado, ¿eh? Tú qué sabes, anda. Unai, si te huele la boca a pescado, mejor lávate los dientes. Pero si se lo ha inventado, anda. Bueno, ya lo comprobaremos. Hola, bueno, vale, calma. Vamos a empezar ya con el primer reto. Vamos, venga. Aquí por el brazo derecho. Yo y Valeria vas a estar molestando a Ari y Unai para que no cumplan ningún reto. Vamos a tirarle cosas, vamos a molestarles, vamos a hacer la zancadilla, o sea, ellos mismos se van a cagar. Sí, porque como sabéis, yo odio a Ari, así que vamos a hacer lo imposible para que ellos dos se caigan. Exactamente, ella odia a Ari y yo odio a Unai. Así que quedaros al final del vídeo porque la vamos a tirar parda. 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Vamos! ¡No veo ningún beso! ¡Ay, que no llegáis! ¡Rápido! Vamos. Ahí queda un poquito por poner bien. ¡Pocos besos! ¡Sí, más mal, pero! ¡Me sirve! ¡En el hombro! ¡Ya está! ¡La cama ya está! ¡No está! También hay una botella de agua por aquí. ¡Ah, mira! ¿Dónde? ¡Aquí en el suelo! ¡En el suelo! ¡Una, dos y! ¡Tiempo total! Está bien. ¡Vamos, Natalia! ¡Tenemos que ganar sí o sí! ¡Nos puede ganar, Natalia! ¡Sí! Yo y Natalia nos pusimos la camiseta y estábamos dispuestas a competir. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues el reto empieza en 3, 2, 1... ¡Vamos! Vale, tú coge aquella esquina. Sí. Vale, rápido. Está muy mal, Vale, tú pilla esta esquina. Ajá. ¡Fabila! ¡Fabila! ¡Ay! 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 ¡
Vamos, Natalia, tío, me ¡qué lento! ¡Los niños ya están por la última prueba! ¡Ya puedes hacer la prueba de la botella primera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo, vamos, vamos, vamos! ¡Estos que vais! ¡Vale, déjame! Encima, tú dame besos, dame besos. ¡No llego! ¡Dale besos, dale besos! ¿Vale? ¡Chicos, la botella! ¡Vale, yo soy muy buena, yo soy muy buena! ¡Dale, dale! ¡Puesto de la primera! ¡Uy! ¡Último intento! Tranquila, tranquila. ¡No! ¡Encima besos infinitos! ¡Toma! Pues que sepáis que vuestro tiempo es este. ¿Mayor o menor al de los niños? Bueno, vamos a ver. Y el ganador es... ¡3, 2, 1! ¡Una! ¡Venga, venga! ¡Que sois unos pringos! ¡No puede ser! Y el beso que te voy a dar... Dime dónde, tú eliges. ¡Ojo! ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En la boca, ¿no? ¡Oh! Venga, empezar el vídeo en la boca. No. Venga, ¿por dónde? No lo sé. En la frente. Vale. ¡Bien! ¡Ojo! Nos vamos acercando cada vez más. ¡Hay beso! ¡Hay beso! ¡Hay beso! ¡Bravo! ¡Segundo reto! ¡El reto del caballo saltador! ¡Oh! ¿El caballo saltador qué trata ese reto? Pues vais a tener que estar uno de pie y el otro de la pareja encima de la espalda. ¡Hola! Con el caballo. ¿En qué consiste? Hola, ¿eh? En que tenéis que estar saltando todo el rato en la colchoneta. Y el que más veces salte y más aguante va a ganar. ¡Bravo! Cosas que Unai no sabe es, hay muchas cosas como lo que es cosas que voy a hacer ahora mismo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! La primera pareja en empezar el reto va a ser la de Ari y Unai. ¡Vamos! Así que empezamos el reto en 3, 2, 1, ¡arriba! Vale, 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 ¡uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, tiempo! Primer grupo, 12 saltos. Vamos a por el segundo. ¡Arriba! Sí, Natalia, súbete. Y esto va a ser bastante, pero bastante fácil. ¿Aguantas? ¡Sí! Sí, venga. Y yo voy a hacerlos bien. Venga. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! Bueno, da igual, vosotros habéis hecho 12, ¿no? Bueno, eso lo voy a decir yo ahora. Y el ganador es Santa y Natalia. ¡Sí! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Sí! Y como obviamente esto es un vídeo de besos, ¡besos! ¡Qué bonito es el amor! Tercer reto, toca mi cuerpo challenge. No sepa cómo se juega este juego, os lo voy a explicar. Uno de la pareja va a tener que tocar una parte del cuerpo de la otra persona y va a tener que acertar. Lo que pasa es que va a tener que hacer con los ojos cerrados. ¡Oh! Así que, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡Que sepáis que vamos a ganaros! ¡Vamos a ganar! Sí, vais a ganar, vais a flipar. Venga, va, empezar vosotros. Vale, pues una vez empiezo yo eligiendo la parte, así que tápate los ojos y a ver, voy a pensar. Cuidadito con lo que tocas. ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Hola! ¡No me pellizques! ¿Quién eres? ¡Eres el tonto! ¡Sensi, eres un maldito celoso! No, no, no. Es que sí que lo eres. Pero bueno, no pasa nada. Yo voy a pensar la parte y creo que... Cuidado con lo que tocas. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a tocar. Vale. ¿Estás preparada? ¿Sí? Vale, va. ¡Ay! ¿Qué? Otra, que no sé qué. Venga, vale, va, otra vez. No mucho, ¿eh? ¡Ay, hola, eh! ¿Qué es eso? Ya está, ya no toques más, ¿eh? ¿Qué crees que es, Unai? ¿Cuántas oportunidades tengo? ¿Una? Tienes una oportunidad, ¿no? Sí, claro, tío, si no es muy fácil. A ver, se ha sentido como... Yo creo que es la nariz. ¡Correcto! Vuestro turno. Dale, Natalia, a ver qué es lo que te tengo que tocar. A ver, a ver, a ver, a ver.
Ari, así que empezad ya. Vale, vale, cierro los ojos yo. ¿Y tú le dejas? Fue de grabaciones y encontrar una sorpresita. ¡Oh! Te voy a tener la pared, vas a cagar. ¡Me voy a dejar un pegatín en la cara! Vale, vale, ya, va. Seguid con el maldito reto. Vale, dame tu mano, Ari. A ver, voy. Unai, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Otra? Otra. Unai, ten cuidado, ¿eh? ¿Qué? Un poco más, deja que toque. ¿Qué es esto, tío? Vale, quítale esto de los ojos. A ver. Solo te digo que es una parte raruna. Rareña. Vale, el cuádriceps. ¿El cuádriceps? No hay punto para vosotros, así que podéis ganar el reto. Venga, cierra los ojitos, vale. Que se te viene una muy fuerte, Natalia. Vale. Solo te digo, Natalia, que es que literalmente te vas a cagar. No te pases, ¿eh? Te vas a cagar un poco, Natalia. Oye, ¿por qué? A ver, con la lengua, con la lengua. ¿Con la lengua? Con la lengua, sí. ¿Por qué? Con la lengua. A ver. Espera. Puedes darle otra lamida, Natalia. Venga, va, puedes volver a lamer, es muy fácil. Lame. Lame, mira, lame. Lame. Lame, no pasa nada, Natalia, tío. Lame. Ay, que me está reventando el pie, tío. ¡No! ¿Qué haces? ¡Te he chupado un pie! ¡Sí! ¡Ay! ¡Yo soy un desastre! ¡Qué asco! Eres un pie muy sexy. Sí, súper sexy, vamos. El mejor pie del mundo. Esto en teoría es un empate, pero como acabáis de decir qué parte era, ¡estáis descalificados! ¡No! ¡Vamos! El ganador es Unai y Ari. ¡La maldita leche en mi maldito pie! ¿Dónde va a ser el siguiente beso? ¡Que os estoy vigilando, eh! Tranquila, así, porque esto va a ser muy gracioso. ¡A ver! ¿Dónde? ¿En la boca? Sí, venga, mañana. Lo que pasa es que no va a ser en la cara. ¡Hola! ¿Y dónde? ¡En el codo! ¡Venga, va! ¡Ay! Bienvenido a la zona de deporte para hacer este reto. Vale, me parece interesante. Ahora deporte, me gusta. Este reto va a consistir en que los chicos vais a tener que hacer flexiones. ¡Bien! 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 Flexiones. A ver si estás fuerte, chaval. ¡Claro que sí! A ver ¿qué si va? Estás fuerte. Este fuerte va mentiroso. ¿Y tú qué tienes? Va. Una cosa, si lo hacemos los tres, a ver quién es el que más. Trato. Pero eso no es todo, porque las chicas vais a tener que hacer plancha. Y la que más aguante, pues va a ganar. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Eliminado! ¡Es que las está eliminado! ¡Las está haciendo mal! ¡Eliminado! ¿Qué dices? No toca, tienen que hacer así, tocando, mira. Así, tocando. Si tú ni tocas, pero no te hablas. Lo siento mucho, Sergi, toca, está eliminado. ¡Seguimos con vosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, 11! ¡Y vamos en 11! ¡12! ¡13! ¿Estás cansado, Unai? ¡Harta que estés! ¡Harta que estés! ¡Seguid, seguid! ¿Estás cansados? ¡14! ¡Mierda! ¡15! ¡Mierda! ¡Ha doblado! ¡Está doblando! ¡16! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y el ganador! ¡Mira! ¡Completado! ¡Tenemos un ganador! ¡Venga! ¡Me cago en la maldita!
Ah, Punto para Unai, pero ahora vamos a por las chicas. Vamos, Natalia, que si pierdes tú perdemos, Natalia. Pero es que hace mucho que no hago. Vamos, Natalia, vamos. Sí. Es que gana, pero que yo me ahogo y hace tiempo que no hago esto. Da igual, yo también hacía un montón de tiempo que no hacía flexiones y mira, le he ganado. Ya, pero que yo me ahogo, que inténtalo, ¿vale? Inténtalo, vamos. Tengo un cronómetro. A la que le dé a iniciar, vais a empezar a hacer las planchas. ¿Estáis preparadas? Sí. Pues empezamos en 3, 2, 1. Podría aguantar así 60 segundos más. Yo también. Natalia está a punto de tocar, ¿eh? Natalia, no aguantas. Con una mano. ¡Oh! Te estaba tirando, Aria, una mano. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Tiempo! Y ahora te toca besar, mami. Y yo lo quiero en la mejilla. ¿Vale? ¡Wow! ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a por el siguiente reto porque vamos a ganar. Y el último reto va a ser una partida en el Stumble Guys. ¡Vamos! ¡Stumble Guys! ¡Perfecto! ¿Sabéis que os voy a humillar, no? ¡Sí, es el rey! ¡Por supuesto, es el rey! Pues ¿sabes qué, Arta? Que Ari y yo vamos a jugar juntos contra ti. ¿En serio? ¿Dos contra uno? ¡Oh! ¡Qué buena parejita! Si os dais un besito ya, Bueno, vamos a ver quién gana, pringas. A ver cuál es el primer papá. Chicos, se pone tensa la cosa. Vais a perder porque salgo el primero. Let's go. Mira, Ari, con la maldita skin del pollo. ¡Ay! Ari, a mí también me ha dado. Para. No puede ser. Cuidado, Literalmente me acabo de teletransportar. Otra vez. No sé lo que he hecho con la pelota, pero acabo de ir el primero. Hola, Arta. Hola. Sí, adiós, vale, voy por aquí, tranquilamente. Salto, tranquilamente. Vale, chilendreo. Con la pelotita. Vale, la pelotita, me golpea, esto no pasa nada. Por aquí, salto. Ay, qué lío. Por acá, salto por aquí. Y ¡me acabo de clasificar! La excusa de cualquier maldito tío que no sabe jugar al juego, Ari, que sepas que te voy a reventar la cabeza. Que sepas, si siempre te gano sí, yo. Sí, claro, que vas a ganar tú, Ari. No, se me da muy mal. Sí, se te da muy mal, pues por eso voy a ganar. Chavales, tranquilidad, vamos justamente por aquí. Qué chulo esto, Alta, no me empujes, que vale, es saltamos. Es complicado, Sí, tiene todo, Voy por aquí tranquilamente, mirar a Ari, de momento está sobreviviendo, solamente quedan 4 por descalificarse. ¡Ari! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se ha salvado! ¡Literalmente Ari se ha salvado el maldito milímetro! ¡Alta, vale, bien! ¡Madre mía, Ari, qué suerte que tienes! Ya lo sé. ¡Ari, vale. en el palio, ya te queda! ¡Queda bien! ¡No! ¿Has perdido? Sí, tío. Bueno, Nai, no pasa nada. Tú, vente conmigo. Sí, Pablo. Pero has perdido. ¿Cómo? Vale, literalmente estoy flipando, porque flipando. Dejad un pedazo de like y suscribiros al canal si creéis que ahora mismo se van a dar un beso. ¡Qué locura! Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de reto. Dale un pedazo de like, suscribiros al canal. Yo he sido Arte, como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.